walking up the ramp, walking through the hallway. I flash back to when I was a kid with the action figures inside. Suddenly I had like a big lump in my throat. This is how they... This is how it gets you. Camera set, here we go, stand by. And action. Ryan is doing many unexpected things and taking characters in new directions. The individual stories of these characters are elevated and made fresh and new. That's what I love about Ryan's approach to the story. It's like a real journey of discovery. Ladies and gentlemen, welcome to episode 8. First time shooting with Mark, first time shooting with Daisy. First time shooting a Star Wars movie, and we got some cool stuff. Sad like a dog whimper. Yeah, great. Ryan's wonderful personality is all over this film. Wow, there's too many of everybody. I misjudged this. He has flaws in other areas. I just don't know about them. There's the weird thing that happens when it's being built, and when you first show up on it, you're kind of overwhelmed by it all, and then you get into the nitty-gritty of working on it. Ready, and action! And naturally, that level of it goes away, and you find yourself just focused on making the scene work, getting the shots, and then once in a while, you're taking a little break and sitting back, and you look around. You get the holy crap moment again. Concentrated work split up by holy craps. El próximo 15 de diciembre se estrena en la gran pantalla la nueva historia galáctica de Rian Johnson, Star Wars: Los Últimos Jedi. En este octavo episodio de la saga galáctica más famosa de todos los tiempos, seguirá una vez más a los Skywalker, Luke y Leia, en su lucha por vencer a los enemigos de la libertad. Amparada por la resistencia, Leia Organa le pedirá ayuda a su hermano para que juntos venzan a Kylo Ren y a su señor, el líder supremo Snoke. Antes de ese momento, y para ir calentando motores, Usa Chudai ha publicado una nueva imagen, un featured e información exclusiva aportada por el propio director. La fotografía muestra a Luke en una nueva cueva en Anchto, lugar en el que se encuentra en el primer templo Jedi. Mientras que en el vídeo, Johnson nos muestra partes del set de rodaje al tiempo que los actores hablan sobre la experiencia de volver a rodar un proyecto como este. En el encuentro con el citado medio, el director ha explicado que en parte de la película los protagonistas están solos. Rey, Finn y Poe Dameron tendrán que hacer frente a sus problemas completamente solos mientras que averiguan quiénes son y cómo vencer a sus miedos. Además, el director ha admitido que las escenas de Carrie Fisher han sido complicadas de editar, ya que hay que recontextualizar la película de una forma muy emotiva. Es un momento increíblemente emocional. Durante los siguientes meses, ver a los fans cómo procesan su pérdida y la disfrutan como Leia una vez más. Va a ser muy intenso. Va a ser realmente triste, pero realmente alegre al mismo tiempo. Eso espero. Ella realmente triunfa como la general Leia Organa. Y estoy muy alegre por eso, ha argumentado el director tras la dura pérdida de una actriz tan querida y admirada personal y profesionalmente. Star Wars: Los Últimos Jedi va a ser un proyecto muy intenso. Bueno chicos, espero que os haya gustado el nuevo vídeo que ha salido de detrás de las cámaras de la nueva película de Star Wars: Los Últimos Jedi. Ya sabéis que poco a poco va quedando cada vez menos. Para Star Wars Battlefront ya es el mes que viene, la segunda, creo que es la segunda semana. Así que se vienen cosas muy chulas
y dentro de 2 meses la película de Star Wars 8. Así que nada, espero que dejéis un like, comentar cualquier cosa y suscribíos si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.